En Francisco fa 7 anys que practica la lluita grecorromana. Ha estat 7 vegades campió d'Espanya i ha quedat en 8ª posició en l'últim mundial celebrat a Turquia. Ell formava part d'un club de Sant Adrià, fins que ara fa 4 anys va començar a entrenar al club de lluita que es va crear al seu barri, La Mina. Empecé porque aquí en el barrio donde yo vivo, pues todo el mundo hablaba de un entrenador que había de lucha que nadie conocía, que era Juan Carlos Ramos. Y a raíz de eso yo tenía un compañero que iba conmigo que hacía lucha. Y fui un día a verlo y me gustó y entré en el club que había en San Adrián antes. Y nosotros pues poco a poco hicimos. El Club de Lluita de la Mina va néixer com una iniciativa social i esportiva per donar resposta a la gran demanda de joves del barri que volien practicar aquest esport. Al capdavant d'aquest club es va posar en Juan Carlos Ramos, lluitador 11 vegades campió d'Espanya i fill del barri. Yo estaba en vísperas de mi retirada después de la Olimpiada de Sydney y aquí habría un gran número de chicos que sabía que aquí había muchos luchadores, que estábamos todos en un club de San Adrián, en el centro de San Adrián. Y como ya era una gran demanda de los chicos, pues nada, decidimos entre unos cuantos fundar un club de lucha para que los chicos del propio barrio pudieran entrenar dentro de su barrio y fomentar el mundo de la lucha y, bueno, y dar a entender a la gente lo que es un deporte olímpico aquí en el barrio. El Club de la Lluita va néixer l'any 1999 amb un projecte d'una cooperativa d'iniciativa social que està portant projectes amb els joves aquí al barri i també del Juan Carlos. En aquell moment el Juan Carlos era un lluitador encara en actiu i ells sabíem que tenia intenció de fer alguna cosa aquí en el barri amb el tema relacionat amb la lluita. Nosaltres, des de la cooperativa d'iniciativa social, que es diu GEDI, ens vam posar en contacte amb ell i vam planificar de cara a un futur poder muntar un club de lluita aquí, sobretot enfocat de cara als joves i adolescents, que era la gran demanda que hi havia en el barri. Els entrenaments del Club de Lluita es fan a les instal·lacions de l'Institut de la Mina i en aquestes classes els nois i noies aprenen les diverses tècniques i modalitats d'aquest esport olímpic. El tipus de grecorromana és que no se puede utilizar las piernas para derribar el contrario, ni cogerlas ni usar tus piernas para tirarlo. Solo tienes que coger de cintura para arriba. Y la libre olímpica puedes coger toda clase de pierna, brazo, lo que usted quiera. L'experiència esportiva del Juan Carlos deixa empremta en els seus alumnes. Prova d'això és que el club compta amb lluitadors que han estat campions en les seves categories i actualment és l'entitat que més llicències esportives té dins de la Federació Catalana de Lluita. Estoy entrenando en el CAN, en el Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat, y estoy entrenando allí porque este año me han dado una beca, la Federación Catalana, para que entrenara allí y siguiera mejor mi carrera deportiva. La tasca del Club de Lluita, però, no es limita a la vessant esportiva. En Juan Carlos coneix molt bé algunes de les problemàtiques del barri i per això intenta que la pràctica d'aquest esport serveixi d'estímul als joves i que els ajudi a aprendre valors com la responsabilitat o la companyonia. Des de lo que es el conocimiento deportivo y lo que es la lucha hasta otra manera de educación, o sea, la educación deportiva, lo que es disciplina, autocontrol, el respeto al adulto, respeto al compañerismo, respeto a tu entorno, colaborar con tu entorno, con el adulto, no ver al adulto como un contrario, sino como un colaborador, muchas cosas, muchos valores. La nostra idea era, sobretot, no només fer un treball esportiu, el treball esportiu es fa i es fa molt bé, i tenim el Juan Carlos, que és un gran referent per a aquests nanos, sinó poder-los transmetre també tota una sèrie de valors, valors de relació, valors de comportament, uns valors que aquí per si sols és molt difícil trobar. Sí que hi ha altres referents al barri, hi ha altres entitats en el barri, però que fan unes activitats molt concretes i que en segons quins col·lectius no arriben.
compañerismo, ¿no?, que se crea entre los compañeros y el mundo de la lucha, que se hacen muchos amigos y que tiene una especie de valor en la lucha, te enseña a respetar y a que te respeten y se aprende a estar en forma y es un deporte bonito para aprender la lucha. Cambias cuando te apuntas a la lucha, cambias mucho. Yo antes no hacía lo que hago ahora. Antes estaba más en la calle. Ahora desde que estoy en lucha no salgo apenas, estoy por la lucha. Aquests valors també es transmeten als lluitadors més joves que comencen a practicar aquest esport. En Francisco, que entrena els més petits, els intenta inculcar les bases de la lluita i ho fa d'una forma més lúdica. Se intenta enseñar una base de lucha, pero metemos un poquito de juego para que vayan aprendiendo a agarrar, a caer, hacemos volteretas y cosas así, acrobacias muchas y un poquito de lucha al final. Lucha, grecorromana, juego, pero juegos de lucha. El brazo martillo, las dos entradas, muchas cosas. Nos enseña a hacer un deporte nuevo y ponerse fuerte. No podemos pegar puñetazos ni patas en la calle, ni hacer lucha en la calle, porque si los ve, los echa de lucha. Des del club es vol, a més, lluitar contra l'absentisme escolar. És per això que una condició indispensable per apuntar-se a aquest esport és anar a classe. Lo primero, el respeto y la disciplina. Si no, no pueden entrar aquí. Nosotros hacemos que a ver si pueden ir mejor en el colegio, acompañan a la gente mejor por calle y eso, que estén bien, no que estén unos golfos, ni vayan aquí, ni vayan allí, no dejen de ir al colegio. Nosotros les ponemos unas cosas. Si ellos lo hacen, aceptan, entran en el club de lucha, si no, no. Que le den valor a lo que en un futuro les puede servir, ¿no? Aparte de que la lucha te puede servir en un futuro para tener un nombre y un valor, y un valor personal para ti, que has sido un buen deportista. El día de mañana, como todo el mundo sabe, sin titulación académica no se va a ningún sitio. Y a la hora de pedir un trabajo o de presentarte a cualquier sitio, sobre todo tienes que tener un nivel cultural y un título académico, ¿no? Pierna contra la adelantada y metemos el hombro por debajo. Hasta rodillarlo y adelante. Nos dice Juan Carlos que si no estudiamos, que no nos quiere luchar, porque quiere niños trabajador y todo eso, para que el día de mañana seremos luchador y trabajador, porque los niños tienen que ser así, tienen que estar en los ratos libres, tienen que hacer algo y tienen que ser los niños tranquilos y todo eso. Tenemos que ir al cole, o si no, dice Juan Carlos, si nos portamos mal, que no podemos ir, que no podemos venir a luchar más. Por ejemplo, si perdemos 5 o algo, vienen los profesores, se lo dicen a Juan Carlos y lo echan. Ens vam posar d'acord que aquests nanos no faltessin a l'institut. Si faltaven a l'institut, nosaltres els sancionaríem des del club. El club pretén seguir treballant per formar futurs campions de la lluita, però sobretot seguir participant en el procés de transformació del barri de la Mina. I ara, de cara més al futur, la nostra idea és poder treballar amb els pares d'aquests nanos, no? Perquè són gent del barri, que estiguin relacionats amb una entitat del barri i puguin col·laborar amb el que és el procés de transformació del barri.